La adjudicación de la concesión de espacios de televisión del Canal Nacional de Operación Pública, Canal 1, fue otorgado por un periodo de 10 años a partir del 1 de mayo de 2017, fecha en la que iniciará la programación el nuevo concesionario. La Autoridad Nacional de Televisión, junto al Ministerio de las Tecnologías, adjudicó la parrilla de programación del Canal 1 al consorcio Sociedad Futura Plural Comunicaciones SAS, de la que hacen parte NTC Televisión, CMI, RTI y HMTV1. Según el estudio de la Universidad Nacional, el precio de la parrilla es de 98.268 millones de pesos. Dicho consorcio, que fue el único oferente, superó ese monto, ofreciendo 107.500 millones de pesos. Creo que Colombia necesita alternativas de información y que es muy difícil mantener esas alternativas de información si no son viables económicamente, si no son viables financieramente. Durante los años que han pasado del 98 a hoy, 18 años desde el surgimiento de los canales privados a hoy, hemos visto desaparecer la mayoría de los nombres que hacían la información en Colombia. Hemos asistido al entierro de múltiples alternativas de información. Los mayores acá recordarán que algún día existieron noticieros tan gloriosos como 24 Horas, TV Hoy, el Noticiero Nacional, el Noticiero del Mediodía, y que toda esa diversidad de opciones para informarse que tenían los colombianos fueron extinguiéndose por cuenta del agotamiento de un modelo y por cuenta de la consolidación de un esquema monopólico. Varios asistentes a la audiencia pública presentaron recusaciones en contra de la adjudicación de la parrilla del Canal 1, pero estas fueron contestadas por la Autoridad Nacional de Televisión y todas negadas. Durante la evaluación del pliego de licitación se verificaron los criterios habilitantes que hacen referencia al tipo de sociedad, cupo de crédito y póliza. Por otro lado, están los criterios ponderables, entre los que se encuentran el incentivo al componente colombiano y atributos de calidad de programación.